Pero sin embargo, me acuerdo de ti día y noche, papacito. Ahora sí te estás volviendo tierra. Día con día se está volviendo tierra tus huesitos. Te olvidaste de mí y hasta dónde te encuentras, hijo mío. Acuérdate de tu mamacita. Y yo siempre te tengo aquí en mi corazón, mi hijo mío. Acuérdate de tu mamita. Pídele a Dios que le dé vida para que vea a tu papá. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bueno, a mí me gusta decir siempre así porque yo sé que no todos ven a la misma hora el video. Y de esta forma a mí me gusta, me encanta saludarlos así. Notando que pues ya llegamos a los 100,000 suscriptores y eso me da bastante gusto. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes, de veras, gracias ahí por las felicitaciones. Gracias ahí por los comentarios, buena vibra. Y estamos continuando, ya que por aquí es donde ando ahorita. Miren, pues dentro de lo que es el campo, algo muy bonito. Y es que miren, aquí viene alguien. Yo le hice la seña que viniera más para acá la tía. Miren. Y lo más seguro es que ella pues ya se va para el panteón, es lo más seguro. Ahorita le vamos a preguntar. Buenos días. Le digo, ¿para dónde va usted ahorita? Ah, pues yo ahorita voy, se le puede decir, para el panteón. Ahorita estamos pensando de ir al panteón a dejarle unas flores a los defuntitos. Sí. Porque ya llegó el momento de que ahora sí llevamos la tradición de los antepasados. Vamos a visitar, a dejarle un ramito de flores. Si acaso sé que llegan a ver y si no, pues solamente Diosito sabe, ¿no? Pero nosotros aquí, como la tradición de nuestro pueblo, pues vamos a dejar flores, una vela o que será una veladorita. Pero de año con año se celebra eso. Y entonces vamos a dejarle un pancito a nuestro altar, dejarle un ramito de flores igual. Y a comer mole porque no queda de otra. Ahora sí, los vivos a comernos también el mole. Los vivos comen pan, comen un platanito, sí. Dios nos ayuda. Así es. Le digo a usted, ¿cómo se llama? Ah, yo me llamo Estefana Sofía Menés Galindo, para servirle. Le digo, ¿y de cariño cómo le dice? Me dicen Chofi, tía Chofi me dicen. Ah, tía Chofi. Así, tía Chofi me dicen, así me conocen. Le digo, ¿su esposo vive, ahí está él? Ahí está, pero sigue malito. ¿Y ahora qué es lo que tiene él? Pues él tiene, cataratas. Ah, no, las puede cataratas. Ver, sí, las cataratas, no, cataratas, no puede ver bien, no, no come bien, pues ahora sí que dejó de comer como comía antes. Por lo mismo de la enfermedad, yo digo que él, además de que pues siente allí algún malestar, también él se desanima, ¿no? Se desanima, ¿verdad? Se desanima por su enfermedad. A veces le da calambre, a veces le da dolor de su estómago. Ahora sí le doy nopalito, dice, sí, ¿cómo? Dice, pero un poquito, ya le hace daño. Dios mío, dice, pasé de comer. Pues no, le digo, ya sabes cómo estamos acá. Pues estamos de pobreza, pero sí. Ahora sí que hay que entrarle todo. Le digo. Comemos hierbita, comemos nopalito, a veces quelite, a veces. Puro de campo, ¿no? Puro de campo, ¿eh? Puro de campo. Ahora, si no hay dinero para el nopal, agarramos nuestro morralito y nos vamos para el campo. En el campo hay nopalito para juntarlo. No hay que llevar dinero, que digamos. Que no hay, pues, no tenemos dinero. Sí, es pero el detalle. Sí, gracias a Dios que la salud es lo primero, digo yo, no. Pues mire, ahorita, ¿qué le parece si yo la acompaño? Vamos a dejar estas flores allá al panteón. De hecho, a tío Lorenzo lo encontré hace poco con sus flores. Ajá. Y mire, hoy encontré aquí a tía Chofi, a usted. Ajá. Y pues claro que yo también le voy a dar un rayo a usted, a acompañarla al panteón. Sí. Y ya de rezo yo le voy a dar una ayuda que traigo por ahí en el carro. Te agradezco mucho que vino usted a visitarme, que es la primera vez. No sabe usted cuánto lo quiero y cuánto me da gusto para conocer una persona como usted.
Gracias. Gracias. Es. Igualmente, oiga, usted se ve muy muy bonita con su traje muy sí, regional. Ay, gracias. De aquí, ¿cómo están los bordados, no? Sí, todo están eso. Bordados, sí. No, pues se ve esto muy cinidor. Elegante. Ay, mi cinidor. Ajá, cinidor. Sí. Y además las flores que le dan un realce flores, a su, sí, a su gracias. Traje. Cuando usted guste, vamos un día de esto, cuando usted se da cuenta que llueve, ah, bueno. Es cuando da gonguito. Órale, entonces ajá, ya quedan ¿verdad? Pendientes por ahí los hongos, ¿eh? Sí. tía sí, Chofi. Y también de cazahuate también se puede comer. Ah, sí, toda sí, esta planta que vemos ajá, acá. Sí, el ahora, cazahuate por ahí, al estar un cazahuate, que le dicen que le pega un rayo y allí se da el honguito. Ah, sí, ah, mire, verá. Allí se da el honguito. Ah, cuando muy guste, bien. Pues si tiene usted su pueblito. Sí, tía Chofi. Ya tiene usted por dónde ir a caminar. Así todo es. Todo por allá hay un camino donde van subiendo hasta arriba. Todo para allá, ¿no? Todo sí, para el fondo, bien, digamos. Sí, todo por el mundo. Bueno, pues le seguimos, tía Chofi. Bueno. Vámonos para el panteón, yo la sigo acompañando. Bueno, ahí está muy bien. Vámonos. Ya vamos llegando al panteón, miren. Aquí a este mismo panteón, hace unos días anteriores, vine con tío Lorenzo. Y ahora pues yo voy a acompañar a tía Chofi para que visite a alguno de sus familiares. Ya en esta ocasión el panteón se ve más amarillo. O digamos ya tiene algunos colores más fuertes, ya que ese día que vine con tío Lorenzo pues tenía menos. Ahí está, mire. Dios Padre, Hijo del Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío, perdóname las equivocaciones que he contigo, pero Dios mío, permíteme decirte unas cuantas palabras. Jesús mío, perdóname todos los pecados que he tenido. Tú sabes, Padre mío, que soy una huérfana, pero sin embargo, yo de corazón te pido que me des valor, que me des consuelo, que me cuides en todas horas, en todos momentos. Tú me das la vida, Padre Jesús mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora la sigo acompañando, tía Chofi. ¿Sí? Sí, con permiso. Vamos, vamos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es su hija? Sí, aquí está. Ay, cuidado con la cubeta. Aquí está mi chamaco, mira. De hecho, vuelvo a regresar por aquí al panteón donde vino tío Lorenzo. Y es que igual este mismo aquí trayecto está, estoy agarrando. También. Ah, por acá está. Aquí está. Rocío Pérez Meneses. Sí. Ajá. Muy bien. Discúlpame, hija. Ahora llegó el momento, la hora en que te vine a visitar, a venir a dejarte unas florecitas, como de costumbre, que tú ya sabes, hija mía, que aquí estás descansando y algún día nos volvamos a vernos aquí en este lugar. Me voy a llegar yo también. Ahorita pues estoy viva. Vine a visitarte, hija mía, y recuérdate de tu mamá, que yo soy tu mamita, y vine a verte. ¿Sí? Pues son palabras que le dice tía Chofi a su hija. Ay, ¿con qué voy a ponerla? Le digo, tía Chofi, ¿a qué edad murió ella, su hija? Mi hija se murió de cáncer. Ah, ¿de cáncer de murió ya? De cáncer se murió mi muchacha, que se llamó Rocío Pérez Menés. ¿A qué edad ahorita murió está ella? Descansando mi hija. ¿Qué puedo hacer? Hay que conformar la voluntad de Dios. Algún día voy a llegar a verla hasta donde se encuentra. Como de costumbre, pues ahora sí que vinimos a visitar los muertitos, porque cada año se celebra esta tradición. Y yo me siento triste al ver esta sepultura. No me queda de otra conformar, tanto como mi hijo Panchito también falleció, se fue, me quedé sin hijos, ahora sí que solamente Diosito sabe cómo hago para mantener a mi viejito. Sí, le digo, ¿a qué edad murió su hija, la que está acá? Pues esta se murió de cáncer, como le digo. ¿A los cuántos años murió? A los 32 años. Híjole, muy joven. Muy joven, me quedé con tres niños.
3 niños me quedé con ellos, pero sin embargo salí adelante con ellos, batallando, haciendo tortilla para vender, pero sin embargo ahorita están bien mis chiquitos. Ah, sí, es que usted se quedó a cargo de los hijos de su hija que está acá. Sí. Ah, mire, ¿verdad? Sí. Y lo más seguro es que con la venta de las tortillas. Con la venta de las tortillas. Usted está sacando adelante a los niños. Crecieron mis hijos. Ahora ya están con la mujer, pues ya hacen su vida aparte. Ahora nos quedamos nomás yo y con mi viejito y los chamacos, pues andan buscando su vida. Andan por ahí lejos, según dicen, pero solamente Diosito sabe que no se comunican conmigo. Hijo, yo digo que de repente le van a hablar ellos, tía Chofi. Pues primeramente Dios, si se acuerdan de mí. Sí, pues. Soy la abuelita de ellas, porque batallé mucho para darles la vida a los niños, pero sí crecieron. El más chiquito, pues ahorita está trabajando. De la gente, qué bueno. Pero de la gente también, pero ahí va siguiendo su vida. Ahí va siguiendo la vida. Ahí va siguiendo la vida. Sí, así es. Mire, tía Chofi. Sí. Ya quedó aquí la tumba de su hija. Ella, ¿cómo se llamó? Me dijo. Se llama Rocío. Rocío, en Rosy. Sí. Y ahora vamos a ver a Panchito. Sí, vamos a ver. Miren, esta es la tumba de Panchito, el hijo también de acá de tía Chofi. Le digo, tía Chofi, pues ya quedó también la tumba de su hijo, miren, de Panchito. Aquí estás, hijo mío. Aquí te encuentro tu cuerpecito. Pero sin embargo, yo sigo con esta vida tan triste con tu papá. Pero ahí lo voy siguiendo, mijo. Tú te fuiste, te olvidaste de mí. Me quedé como un granito de arena. Pero sin embargo, me acuerdo de ti día y noche, papacito. Ahora sí te estás volviendo tierra. Día con día se está volviendo tierra tus huesitos. Te olvidaste de mí y hasta dónde te encuentras, mijo mío. Acuérdate de tu mamacita. Y yo siempre te tengo aquí en mi corazón, mi hijo mío. Acuérdate de tu mamita. Pídele a Dios que le dé vida para que vea a tu papá. Llegar algún día, pero sí, me he hecho las ganas para ver a tu papá, hijo mío. No tenemos ni quien, ya sabes tú que yo soy huerfanita de padre y madre, hijos. Pero yo sigo siendo la misma, papá. No me acuerdo de ti. Aquí te encuentras, hijo mío. Yo no me olvido nada de ti, papá. Tú y tu hermanita, no sé dónde están. Yo sí me encuentro triste. Mi corazón está sintiendo todavía, papacito. Día y noche me acuerdo de ti y le ruego a Dios que te dé un lugar para que estés tranquilo. Estés bien, papá. Yo aquí en la vida pues estoy luchando para ver cómo pasamos con tu papá, pero sin embargo, pídele a Dios que me dé vida, papacito, para ver a tu padre. Yo aquí la sigo acompañando, tía Chofi. Sí. Y pues estos son los destinos que no sabemos quién se adelanta, si primero uno que puede ser uno más grande que los hijos, o primero los hijos que, híjole, pues son dolores que existen. Está dura esta vida, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Así llega el destino, pues ni sabemos cuándo, ni sabemos a qué horas, pero tenemos que obedecer el mando de Dios. Así es. Sí, tía Chofi. Ajá. Pues mire, yo ya la acompañé aquí a visitar las tumbas de Panchito, su hijo, de Rosy. Ah, sí, Rocío Pérez. ¿Y este Panchito, a qué edad murió Panchito? Mi hijo se murió de un trabajo que tenía por aquí, por la sierra. Fue un albañil, pero lo mandaron hasta afuera y hasta ahí se quedó mi chamaco. Híjole, por ahí quedó él. Sí, me lo mandaron así, pero ¿qué voy a hacer? Así como le digo, ese fue su destino y cada quien tenemos nuestro destino, ¿no? Sí. Así es, y ahorita pues aquí está enterrado mi muchacho. Me siento muy triste al ver visto esta necesidad, porque es una necesidad grande, pero sin embargo le pido a Dios que esté en su gloria, que
que lo cuida mucho. Que sí, sí, que y lo Dios cuide. Le pido también que me dé vida para ver a su papá. Sí, sí, le digo, Yuta, que está hablando de su viejito, vamos a verlo, yo lo quiero conocer a él. Sí. ¿Y qué le parece? Ya vinimos, ya la vine a acompañar acá. Sí. Ahora nos vamos para su casa y seguimos platicando ahí con su viejito. ¿Qué dice usted? Sí, a Chofi. Sí, está bueno, bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Usted, vinimos acá a visitar a este cuerpo que ahora sí que se está volviendo tierra día con día, pero ¿qué le puedo hacer? O sí, fue su destino. Y ahora me quedé con su papá, pues le voy a echar ganas. Sí. Hasta que Dios diga, porque así es. Está sí. Bien, tía Chofi. Ajá. De hecho, el panteón ahora luce ya más diferente, como ese día cuando vine con tío Lorenzo. Ahorita ya las tumbas están más adornadas según la tradición. Y mientras, pues hacemos aquí el recorrido dentro de este panteón, mire. Y como muchos dicen, la segunda casa, ¿no? Y bueno, qué bueno que ya la gente está viniendo anticipadamente, porque únicamente queda un día. Queda un día en el cual únicamente pueden venir a ver aquí a sus difuntos, ya que por reglamento de la autoridad, lo que es ya estos próximos días va... El panteón se va a mantener cerrado. Voy caminando. Está bien, yo la sigo. Ya llegamos aquí a su casa. Esta es la casa donde vive tía Chofi. Vamos a caminar y la vamos a seguir acompañando. Y también para conocer a su esposo. Pues sí, tía Chofi, una mujer, una tía la cual ya perdió a sus dos hijos, a Rosy y a Panchito. Y la seguimos acompañando. Le digo, tía Chofi, ¿y usted se puede echar un verso? A ver. ¿La escucho? Sí, cómo no. ¿La escucho? En la punta de aquel cerro está una garza morena. No hay carne tan sabrosa como de la mujer ajena. Ah, bueno. Pero... ¿Mande? ¿O a quién habla usted? ¿Al perro? Ajá. Ah, sí, llama al perro. Así yo sea. Pensaba que me hablaba, este me hablaba usted a mí. El Doggy se llama este. ¿Doggy? Ajá. Le digo, ¿y este? Y este se llama Güero. Ah, ese es el y Güero. El otro se llama Kendra. Este es mi tocayo, este. Ay, ese es mi tocayo, Lío. Muy bien. Se llama Güero. Órale. Güero, come. Y este se llama Doggy. Le digo, ¿y el gatito cómo llama? Yuchofi. Muy bien. Aquí yo le entrego su ayuda a tía Chofi con su esposo tío Chico. Le digo, tío Chico, luego paso con más calma para platicar con usted, que me pasa a verlo. Gracias. Sí, ya por aquí le dejé un dinerito también, mire, tía Chofi. Sí, muchísimas gracias. Gracias, pues que Dios bastante le va a dar a más vida. Esperamos que... Diosito le dará en su camino. Ese es el que deseo yo, que Diosito lo va cuidando todo de su trabajo. Y le pido a Dios que le dé vida y salud a usted y a su familia. Le muchas doy gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Yo que le agradezco acompaña, mucho. Sí, muy el apoyo que usted nos está dando. Diosito lo va a recompensar, señorito. Sí, tía Chofi. Bueno, pues yo aquí le dejo lo que es la despensa. Mira, aquí hay 1,000 pesos y aquí están otros 1,000 pesos. De hecho, pues también para muchísimas comprar gracias. Las medicinas de tío Chico. Sí. Gracias. Que me dijo que él está muy enfermito. Sí, está enfermito, mi viejito, pero Dios es grande, ¿no? Y antemano, pues yo le agradezco bastante, infinitamente a usted, personal, porque yo sí, no tengo trabajo para que, digo, consigo un dinerito para darle, para llevarle al doctor, no tengo. Entonces yo le agradezco. Le doy muchísimas gracias a usted, señorito, que haya venido a visitarnos y según su apoyo también. Yo le agradezco mucho, señorito. Y no es la primera, sino sigue usted viniendo a visitarme. Dios nos sí. Presta vida. Ahí estamos hablando. Sí, pues esta ayuda viene desde Estados Unidos, de ellos, los que andan muy lejos. Sí. Y miren, nos mandan estos detallitos usted, tan bonitos. Usted también lo primero, yo sí. Le agradezco. Sí. Según pues su gracias. Apoyo, pues yo... Le agradezco mucho con el apoyo que usted nos brinda. No se vaya. Mande.
No se vaya, que usted va a esperar unos momentos para que nos echamos un taquito, es que es nacido del corazón de la familia, la voluntad de la casa. Sí, tía Chofi, bueno, yo los acompaño, tía Chofi, tío Chico, está bien, yo me espero tantito, por lo que yo tengo que seguir haciendo mi recorrido. Sí. Pero qué bueno que la encontré, pues aquí ya le dejé las ayudas. Sí, pues infinitamente gracias. Le invitamos gracias. Un taquito. Gracias. Sí. Muchas gracias. De corazón le invitamos un taquito y ahora sí, muy sencillo, pero ya ve usted que ya nosotros encontramos aquí muy bajo recurso, pero ahí estamos. Muy bien. Ajá. Sí, ahí muy estamos, bien. Le invito un taquito. Sí, gracias, tía Chofi. Sí. De hecho, bueno, yo antes que nada ya me voy a despedir de ellos, los que están viendo ahorita este video. Sí. Ya rezo también, y claro, ya acepto por ahí el taquito. Está muy bien, sí. Yo aquí sigo acompañando a tía Chofi, pues ella ahorita ya preparando la comida aquí para su esposo. Miren. Miren, yo aquí sigo, sí, en nombre de eso. Yo sigo acompañando aquí a tía Chofi. Le digo, tía Chofi, ¿y esta comida cuál es? Esta comida se prepara con guajillo, con masita. Sí. Y se le echa al pollito. Ah, mire, ¿verdad? Ajá. Y se fríe. Ya cuando ya está, se le sirve al viejito. Aquí está tío Chico, mire. Ajá. Sí, pues ya va a recibir tío Chico su amarillo. Es amarillo, es de gracias. Pollo. Gracias, es amarillo, mujer. De pollo. Gracias, mujer. Por eso te quiero, güey. Ya ves, ¿qué tal la quiere tío Chico? Voy a servir para usted, que está tan rico esta comida, y como está sabroso, está riquísimo. Gracias. Hecho a mano, el guajillo se muele en el metate. Gracias, tía Chofi. ¿Sí? Muy bien. Así es, aquí comiste un taquito, y si le gustó, le sirvo otro poco. Otro poquito, hasta que la cazuela quede vacía, ¿no? Exactamente, así es, está hirviendo ya. Ya por aquí me estoy despidiendo, gracias a ustedes, estamos continuando con más videos. Yo sigo acompañando otro rato más aquí a tío Chico y a tía Chofi. Hoy hicimos un recorrido ahí con tía Chofi y ya luego vuelvo a visitar más con calma a tío Chico, ya que ahorita pues tengo que llegar a otra parte. Saludos, yo estoy continuando con más videos.